Muy buenas cofrades, estamos de vuelta en un nuevo vídeo, hacía ya tiempo que no pongo mi voz y estamos en un top mejores mantos. Top 1, el top 1 es la Virgen de la O de los gitanos y aquí tenéis el manto. Es un manto muy colorido, rojo sobre dorado y lo he puesto aquí por su diseño. Su color resalta mucho el rojo sobre el dorado del bordado. Y es muy bonita tanto la cofradía como la Virgen. Top 2. En el top 2 he colocado a la Virgen del Perdón, del Gran Poder. Resalta mucho y ahora lo veis, lo tenéis por pantalla. Es muy bonita el manto, resalta mucho el bordado. Azul sobre dorado, otra vez, el bordado dorado. Y espero que os esté gustando. Top 3. En el top 3 he colocado a la Virgen de Soledad de Mena, ¿vale? Es mi cofradía favorita y mi virgen favorita y lo tenéis por pantalla. Resalta muchísimo esta sí el dorado porque es principalmente el manto negro, si os fijáis los huecos son negros y el dorado pues resalta aún más con el negro. Top 4. En el top 4 he colocado a la Virgen del Rocío, es también la novia de Málaga y la tenéis por pantalla. Resalta un montón, pero un montón, esta que sí, sí que sí. El blanco sobre dorado, la novia de Málaga es la única que va entera de blanco, tanto el palio como el manto, como la saya, como todo, hasta los varales, el cabezal y bueno, siguiente. Top 5, el mejor. En el top 5 he colocado a la Virgen de las Penas, ¿vale? Por su historia y por lo que es, ¿vale? 3 likes y hago la historia, tenéis por pantalla. Es un manto de flores, sí. Cada año un hombre hace el trazo y hace la escultura, más o menos por así decirlo, del manto para poner cada una flores y el principal es césped con claveles blancos. Es muy bonito y todos los años es así. Esto ha sido todo, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón. Yo soy Alejandro el Cofrade, el Capillita de Madrid, seguidlo, muy buenos vídeos. Nos vemos, dale like, suscríbete y a esta es.